Bienvenidos a La Ruta del Pescador. En el programa de hoy veremos pesca de pejerrey de costa en el pesquero Chens, conocido también como Laguna de los Hilos, perteneciente al partido de González Chávez. También pesca de pejerrey en la modalidad de embarcados en Chasicó. Y en el final, un clip alusivo en el Día Internacional del Árbol. El miércoles 20 de junio, la Ruta del Pescador tuvo como destino la conocida Laguna de los Hilos, perteneciente al partido de Adolfo González Chávez. Este pesquero se encuentra por ruta 75 a unos 20 kilómetros de González Chávez en dirección a San Cayetano. La referencia está determinada por una planta de silos donde se dobla a la derecha y a unos 1000 metros se encuentra la laguna. El arribo fue bien temprano, como para poder elegir el lugar de pesca, ya que se trata de un pesquero muy concurrido. Luego de caminar unos 500 metros bordeando la laguna, se eligió el sector ubicado a la altura del único monte cercano al espejo. Durante la noche, la laguna se había planchado, pero ya comenzaba a soplar un suave viento tal como estaba pronosticado. ¿Qué le dijo? Con las primeras luces del día, irían arribando más pescadores, ubicándose en diferentes sectores para comenzar con sus intentos. Ubicados con el viento en contra, se dio inicio a la práctica. Los equipos a utilizar serían de fondo, y en cuanto a las carnadas, se comenzó probando con diferentes alternativas, como para ir descifrando cuál sería la que funcionaba mejor. En esta oportunidad se dispuso de mojarra, filet de dientudo, filet de magrú y lombriz. Los primeros momentos fueron solamente de espera, sin darse ningún pique. Según comentaban los que habían permanecido durante la noche, la laguna se había planchado y el pique había sido casi nulo. Solo habían logrado capturar un ejemplar, pero de buen porte. Con pique muy espaciado, se comenzaron a dar algunas capturas. Pequeños ejemplares que tomaban el filet de dientudo y el filet de magrú.
Pasada la media mañana, el viento continuaba incrementando su intensidad, siempre desde el mismo sector, y los piques comenzaban a darse paulatinamente. Así se continuó sumando algunas capturas, pero de manera espaciada. Aprovechando el escaso pique, se procedió con el asado, pero siempre con la esperanza de una mejoría en la práctica. Las aguas se estaban oxigenando bien y las condiciones climáticas se iban normalizando con buen viento siempre del mismo sector. Una canción de amor fue cruzando en el tiempo y aunque se terminó, yo la sigo viendo igual. Hoy me acuerdo de vos caminando en el centro. Eras el corazón que nos daba la verdad. Apenas pasado el mediodía, ya se notaba una mejoría en el pique. Algún que otro doblete de pequeños ejemplares irían incrementando las expectativas. Yes. Well, looky here.